Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Esta noche abordaremos otro tema de actualidad y de interés para los ciudadanos. Como todos saben, el pasado domingo 2 de octubre, la mayoría de colombianos que votaron el plebiscito lo hicieron por el no, ganando el 50,21% frente al sí, eh, cuyo resultado fue 49,79%. Esta decisión democrática generó una serie de reacciones, pronunciamientos y acontecimientos, los cuales han dejado una serie de preguntas, más preguntas que certezas. Y para analizar esos acontecimientos tenemos esta noche a unos invitados que van a empezar. A darnos sus opiniones frente a uno de los acontecimientos más importantes que ha pasado en las últimas horas, y es la reunión entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Juan Manuel Santos. Una reunión que ha generado una serie de expectativas, porque se busca que entre ellos haya una, una salida negociada con las FAR. Para hablar sobre este tema, entonces nos acompañan. Eh, Ana Cristina Moreno, diputada de la Asamblea de Antioquia, muy buenas noches y gracias por aceptar esa invitación. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo para ti, para mis compañeros de la mesa y para todos los televidentes. También nos acompaña el profesor Néstor Julián Restrepo, que es politólogo y docente universitario. Muy buenas noches y gracias por aceptar esa invitación. Muchísimas gracias Alexander por invitarme al programa. También nos acompaña Miguel Jaramillo Luján, analista y magíster en gobierno. Muchas gracias por venir y aceptar esa invitación. Alex, un saludo muy especial para ti, para mis compañeros en la mesa y para todos los televidentes. Bueno, también queremos agradecer a nuestros televidentes por su sintonía. Recuerden que ustedes también hacen parte de esta mesa y pueden participar por medio de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba telemedellín y pueden eh, publicar sus opiniones, hacer sus preguntas, hacer sus aportes por medio del hashtag punto de giro. TM. Miguel, en su opinión, ¿cuáles han sido los efectos inmediatos de este encuentro? Desde hace cerca de seis años no se encontraban Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. ¿Cuáles son esos efectos inmediatos de ese encuentro? Alex, llamarles televidentes. Yo creo que el, el país se ha visto sorprendido, sin lugar a dudas, por toda la circunstancia de lo ocurrido el domingo. Todavía no salimos como de la, de la sorpresa por lo ocurrido, pues la información que habíamos recibido por parte quizá de las encuestadoras, de la opinión pública, un poco la temperatura electoral era distinta a la que ocurrió con los resultados. Inmediatamente después de que ocurren estos resultados vienen los pronunciamientos oficiales desde la Casa de Nariño y desde Llano Grande, los, tanto el presidente de la República como el expresidente, y la sensación que a mí me queda es que existe, digamos, una tensión. Entre un jefe de Estado que está en ejercicio y un, jefe de estado que un ex jefe de Estado perdón, que lidera un movimiento político que se la jugó del todo por una de las opciones dentro del plebiscito. Entonces hay una tensión de opinión y una tensión también política entre ellos, en medio de un limbo político y jurídico, frente a un acuerdo que, eh, en cierta forma, eh, es el único punto de llegada de toda la opinión pública. Y es que toda la opinión pública desea la paz pero eh, una proporción, digamos, eh, el 50% de esta votación se pronunció en contra de la forma, como había sido planteado por parte del gobierno. Ese encuentro me deja esa sensación y también me deja la sensación de que de una u otra manera la figura presidencial se ha sostenido y se ha mantenido firme, lo cual es importante para la institucionalidad. Diputada Ana Cristina, ¿cuál es su apreciación frente a los efectos inmediatos que genera este encuentro histórico de alguna manera? Bueno, yo considero que luego del domingo y con ese encuentro ya en Casa de Nariño del expresidente Uribe y los voceros del no con el presidente Juan Manuel Santos, pues definitivamente son expectativas y esperanza. Por un lado, expectativas, pues porque por supuesto... Eh, muchos no se imaginaban esta posibilidad, este escenario donde ganara el no. Entonces hay como asombro, como que no es claro cuál es el camino y qué es lo que se viene y cómo se podrán recomponer los acuerdos. Por eso, por supuesto, es entendible que todos estemos dentro de esas expectativas. Pero considero que el otro efecto definitivamente es la esperanza, porque aquí en este acuerdo que se estaba negociando y que se refrendó el pasado domingo, el país estaba bastante dividido en las posiciones entre el sí y en las posiciones entre el no. Y entonces, si hubiera ganado el sí, considero que definitivamente esa división se hubiera remarcado y estaríamos entonces ante unos acuerdos con las FARC, con medio país que no se sentía cómodo con ellos. Esa es un poco mi lectura. Entonces, cuando gana el no, logramos tener esa esperanza de lograr sintonizarnos como país para recomponer esos acuerdos. Profesor Néstor, ¿cuál es su opinión frente a esta reunión? Escuchando a los dos compañeros de la mesa, eh, yo creo que hay, hay una esperanza, pero siendo, siendo realistas y mirándolo desde una parte académica, no puede ver que lo primero es que la negociación está en un punto, por no decir que muerto, en un punto neutral y en una cierta nebulosa. Igual que el país en estos momentos, ah, eh, desde la visión internacional, desde la visión de del presidente, por ejemplo, eh, un plebiscito, un plebiscito en cualquier parte del mundo que pierda un gobierno, automáticamente a su figura presidencial lo afecta muchísimo y me preocupa muchísimo la figura presidencial en estos momentos cuando tiene que tomar decisiones muy fuertes y, y, y es el que tiene que manejar el timón del barco. Entonces. Cuando uno ve la reunión con, con la oposición genera esperanza porque es volver a abrir eso, pero uno empieza a hacer esas preguntas. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no, se, ¿por qué no hicieron esas fuerzas antes para poder ir a negociar con el, el adversario que era las FARC? Porque creo que, que uno empieza a ver en ese escenario aquí como una cierta revoltura a nivel local, mientras que en La Habana la guerrilla está esperando a ver con quién tiene que hablar. Entonces ahí es donde me genera... Eh, me genera un cierto como, como temor, como, como esa esperanza, como que está ahí latente, pero también el otro lado del desescalar, así como se desescaló la violencia, en un momento determinado llegamos a un proceso de paz, tranquilamente estamos en un borde que, que puede volver a escalarse paso a paso si, eh, si se siguen cometiendo errores, desde, de, de, errores políticos más que jurídicos. Eh, y que la negociación se dilate, que haya una cantidad de actores que están apareciendo, no solo el Centro Democrático, sino los cristianos, eh, también Ordóñez. Aparece una cantidad de figuras y me preocupa altamente que aparezcan lo que llamaría Ferdinand Lassell una serie de factores reales de poder que automáticamente nos dilaten la negociación a nivel interno, mientras que el otro actor está esperando a ver con quién tiene que hablar. Y eso es lo, y eso es lo que me tiene altamente preocupado en estos momentos. Miguel, según las declaraciones de las partes, ¿ve usted un acercamiento real? ¿Ve usted un interés legítimo de buscar una salida desde todos los sectores políticos? Sinceramente en este momento no la veo. No veo, pues, digamos, esa, ese, ese interés que se centre fundamentalmente en lo que el clima de opinión está marcando en el país. Porque es claro que el clima de opinión, las marchas de anoche en varias ciudades de Colombia... Lo que uno percibe en las redes sociales, lo que uno percibe en los instrumentos serios de recolección de información, porque sin duda el domingo las grandes perdedoras fueron las grandes encuestadoras de este país. Entonces, yo creo que ahí no existe un interés legítimo. Por un lado, veo un interés más eh, cercano a las elecciones del 2018, del 2018 por parte del presidente Álvaro Uribe y por parte de su grupo político. El solo nombramiento de los tres precandidatos en la Comisión de Diálogo con el Gobierno habla claramente de este tema. Indudablemente la figura del. Del ex procurador Doñez, también quiere entrar a terciar en una candidatura posible por el 2018. Y de otro lado, también veo un gobierno que tiene. 15-16% de reputación, que está a 21 meses de terminar su periodo y su mandato, a 10 meses de entrar en un proceso electoral por la presidencia y que tiene muy poca capacidad de maniobra, como dice Néstor, y comparto esa preocupación por la figura presidencial en medio de, de ese interés por, digamos, volver a, a, a configurar un acuerdo, sí, mientras las FARC en Cuba están esperando sí, y ya no estamos a cada vez menos días de que... Eh, termine ese cese de hostilidades legítimamente condicionado por el presidente, porque si no podría ser sancionado por omisión al no eh, enfrentarse un, a, un, a un integrante ilegal en el territorio. Ana Cristina, ¿cómo ve usted? ¿Ve un interés legítimo de acercarse para buscar una salida? Yo veo voluntad de las partes, definitivamente del, de los voceros del no, no solamente de mi partido Centro Democrático, sino de los demás líderes que motivaron este movimiento del no muestra de ello la reunión que se dio en Palacio donde participaron abiertamente constructivamente para mí eso no fue una simple reunión protocolaria una reunión que se extendió más de cuatro horas se, para mí se volvió una mesa de trabajo y eso me da cuenta de esa de esa manifestación real de voluntad entre las partes del no y del gobierno nacional yo encuentro en las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos disposición me genera un poco de inquietud todavía declaraciones de negociadores como la canciller todavía la siento un poco reacia y, y de pronto menos menos optimista frente a las posibilidades de recomponer las cargas y también siento que de parte de las FARC esa expectativa eh, está ahí y con la puerta abierta, ellos expectantes, no cerrándose y considero que ahí entonces todos tienen esa voluntad Néstor, ¿ve usted un interés legítimo de sacar adelante algún acuerdo para eh, llegar a, pues, a una salida negociada al conflicto con las FARC? Yo veo intereses en todas las partes, pero, pero veo también la, la opción de cada uno desde su sector, desde su orilla, sin querer moverse y tratar de imponer acá al otro sus condiciones. O sea, los del no en su, lógica, en su lógica visión de ganar el, el plebiscito. Van allá donde el presidente a, a imponer unas nuevas condiciones y a hablar de la renegociación. Eh, eh, el, el, el presidente Juan Manuel Santos se para desde su opción a decir: Miren, mire lo que yo ya he logrado en cuatro años, yo no puedo desbaratar eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Le ponemos una hoja más, le quitamos cuatro, cuatro o tres ítems. Pero también está las FAR las diciendo: Yo ya bien negocié. Entonces, eh, esta mañana ponía un ejemplo en, en clase: de, es, es imagínense en dos personas comprando un carro. Y, y le ponen un precio, el precio supongamos 10 millones de pesos el carro y, y aceptan, la, otra, la persona dueña del carro se va a su casa y le, le cuenta a su familia y su familia le dice no, ese carro tan barato no lo puede vender, súbale el precio y, y vuelva otra vez a, a negociar con él, pues lógicamente el, due, el que le va a comprar el carro le va a decir venga no, si usted me lo, me lo va a dar por 10 porque me le va a subir más o yo le doy 15, pero usted me le da todo lo la, la técnico-mecánico y todas las cosas de ahí. Entonces, las condiciones... Yo lo que veo son negociaciones. La negociación que era una sola de dos actores se volvió una negociación de, de actores políticos acá en Colombia para esperar a ver cómo nos organizamos para negociar nuevamente con las FARC y si las FARC quiere negociar. Porque las FARC también tiene un sartén tiene el mango por el sartén desde la lógica de si le conviene o no le conviene, porque es un actor de poder en estos momentos negociando también. Entonces, es ahí donde veo muy complejo y es donde le veo eh, las opciones, por ejemplo, de, de la movilización social me parece muy importante, que, empiece, que presione a todos los actores y que los, los empiece a canalizar por un solo lado. Veo la, la opción de la comunidad internacional, la comunidad internacional también está expectante, está presionando activamente cuando, cuando Juan Manuel Santos pone eh, hasta el 31 de octubre para el cese de hostilidades es porque la ONU también le está diciendo yo no me puedo quedar aquí esperando a que usted mire a ver si, si negocia o no negocia porque tengo a mi gente por allá eh, en, en las zonas de verificación, pero también están los Estados Unidos, uno ve a Whitaker saliendo de la, de, de, de la casa de Nariño y allá en La, en, en la Habana también el, el delegado de Estados Unidos también haciendo su labor, entonces... Creo que esa sería la opción para empezar a destrabar y mover toda esa cantidad de egos también que hay ahí jugándose. Como lo decía Miguel, o sea, se están disputando las presidenciales que están en el año y medio, se están disputando una cantidad de cosas y por el otro lado está el, el otro actor esperando a ver con quién tiene que volver a negociar, si quiere negociar y si le conviene lo nuevo que le, que le van a ofrecer. Usted habla precisamente de ese actor que son las guerrillas de las FARC. Y hay un mensaje que envía Iván Márquez anoche frente a la movilización ciudadana, frente a estas marchas, y él dice que no juran no renunciar a esa posibilidad de, de sacar un acuerdo dialogado. ¿Qué opina usted de esas manifestaciones? Claro, vale, es que es que las far están en la situación más cómoda de todas. Las far en estos momentos se puede convertir en el bueno del paseo. Porque es que el, la, las FARC está diciendo, yo tengo toda la voluntad de negociar, miren, comunidad internacional, miren ciudadanos, yo estoy esperando. Ellos allá se están disputando y peleándose entre poderes y todas esas lógicas, yo estoy esperando. Entonces lo lógico es que salga las FARC a apoyar, a decir la voluntad de eso, pero uno también en un momento determinado puede empezar a ver cómo ese discurso se puede volver a escalar en un momento determinado si lo van dilatando o si lo que le van proponiendo no le interesa. Entonces es lógico que las FARC en estos momentos se pare y diga que está de acuerdo, que está, que está de acuerdo con su voluntad de, ne, de seguir negociando. Ellos están en esa lógica, ellos no están en lógica de guerra en estos momentos. Ellos tienen a su ejército literalmente eh, acomodado en una esquina, guardados, esperando porque estaban eran en la lógica de, de entrega, de, de negociar y no, en lógica, y no en lógica de combate. Pero eso puede ir volverse a escalar. Dependiendo de cómo, de qué ofrecimiento nuevo le hacen, de cómo ve el escenario y el entorno colombiano, y es ahí donde donde está el temor que vuelvo y digo desde el principio. Diputada Ana Cristina, ¿usted ve a las farc cómoda? Yo veo a las farc, digamos que jugando un papel de prudencia. Yo los siento prudentes, incluso cuando el presidente Santos de manera inesperada anunció que el cese iba hasta el 31 de octubre, sentí que ellos mismos se sorprendieron porque en este momento estamos ante un cese bilateral entonces era como una decisión unilateral de parte del gobierno informándonos a, todo la, a todos los colombianos y a las FARC que iba solamente hasta el 31 de octubre, entonces los sentí prudentes, ahí los sentí sorprendidos igual que todos los colombianos afortunadamente ya supimos pues que se trata de un tema administrativo, una directiva del Ministerio de Defensa que podrá ser prorrogable, pero lo siento a ellos con expectativa, con prudencia, pero tampoco creo que en una gran comodidad, porque definitivamente aquí hay muchísimo en juego también para ellos. Miguel, eh, hablando de ese discurso de las FARC y Iván Márquez frente a las movilizaciones ciudadanas, pero también el discurso que tiene frente a las palabras del expresidente Álvaro Uribe, porque dice, si esto queda en manos del expresidente, eso se lo, se lo lleva el diablo, en palabras literales. ¿A qué... ¿Qué análisis político se puede dar de esa doble postura frente a la sociedad civil y frente a, al expresidente? Yo creo que es algo que quedó claro durante el proceso de negociación, estos cinco años en La Habana, es la posición irreconciliable que existe entre la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Esa posición irreconciliable hizo que en su momento los integrantes del mismo centro democrático no participaran del proceso de paz, lo cual en este momento está siendo nocivo. Muchos de ellos argumentan que ya el tema estaba cocinado cuando se les invitó. Sin embargo, esa posición era a todas luces irreconciliable. Entonces, frente a este movimiento de opinión pública se han querido subir al bus muchísimos. Iván Cepeda, Roy Barreras, el presidente Uribe, el uno y el otro. Pero yo creo que este movimiento ciudadano le pertenece a la ciudadanía. Y lo mejor que le puede pasar al Estado Social de Derecho en este momento es que ese movimiento ciudadano ojalá liderado por jóvenes, como pasó anoche en varias ciudades de Colombia, como pasará mañana también en Medellín, donde la ciudadanía va a salir a las calles, sea lo más ciudadano posible, sea realmente un seguimiento, una veeduría, una contabilidad de la ciudadanía, diciéndole al Estado, señores, hay que negociar, señores, hay que salvar el acuerdo, señores, más allá de este voto finis, hay una voluntad, digamos colectiva de la ciudadanía colombiana por vivir en paz entonces eh, no existe para mí una contradicción entre una postura y otra simplemente el FARC, como actor político aunque sigue siendo un ejército irregular pero aspira a convertirse digamos en un actor político eh, alaba o celebra esa postura ciudadana y trata de tomarla a favor pero por otro lado está una posición que me parece irreconciliable y va a ser muy complicado que pueda digamos generarse ese acercamiento entre sobre todo la figura del presidente Uribe y los voceros del secretariado de las Farc. Diputada Ana Cristina, precisamente frente a esa expresión de los universitarios anoche y toda esta semana, ¿cuál cree que es el mensaje que ellos están enviando? Yo hago una lectura un poco diferente porque yo siento que la marcha tuvo mayor movilización y, y fue promovida principalmente por los del sí, más que por por ciudadanos o por jóvenes desprevenidos haciendo ese llamado de, de unificación, de sentarnos todos a construir la paz. En ese orden de ideas hago una lectura diferente sobre esos promotores. Incluso por redes sociales uno pudo evidenciar que muchos de los, de los grandes promotores, eh, voceros del sí, fueron los que estaban eh, promoviéndola. Entonces ahí mi lectura es diferente, pero eh, de todas maneras, y nosotros nuestro mensaje en las curules de la bancada de diputados del Centro Democrático, al martes que comenzamos sesiones eh, ordinarias en la Asamblea Departamental de Mensajes, todos juntos construimos la paz. Entonces, si en ese orden de ideas va a haber movilización ciudadana, me parece maravilloso, me siento identificada con ese mensaje. Y creo que ese es el llamado en el que todos nos tenemos que sintonizar en este momento, todas las líneas, los que votaron sí, los que votaron no, los que se abstuvieron, porque incluso ayer una de las líderes de la marcha también eh, habló diciendo que los que estaban marchando eran los que, se, los, que, los que no habían votado el domingo. Entonces, en ese orden de ideas... Pues mi inquietud sobre cuáles realmente los, quiénes son realmente los promotores de esa movilización, pero de nuevo eh, sintonizarnos todos como país en esa movilización por lograr unos acuerdos y construir la paz entre todos. Néstor, algunos afirman que esa movilización de los estudiantes eh, es en realidad una unificación entre los que votaron sí y los que votaron no. Eh, ¿Qué opina usted frente a eso? ¿Y si de pronto hay un panorama, puede haber un panorama nuevo en el que la ciudadanía sí haga una presión legítima a sus líderes y los líderes políticos pierdan fuerza? Miren, la sociedad, de, la sociedad del siglo XXI y los jóvenes cada vez están más empoderados. Tienen más acceso a información que nosotros cuando estábamos pequeños. Y, y creo que, que los jóvenes, los hay de todo en esa movilización. Hay activistas del sí. Hay activistas del no que están, que están tratando de unificar toda esa, toda esa visión de que hagamos una sola negociación, pero también veo a una cantidad de estudiantes universitarios que sienten que, que nunca había tan cerca vivido algo como esto y que se está escapando en un momento determinado y también veo mucha gente que, que se está movilizando. Cuando uno, ve, cuando uno ve ese fenómeno en Bogotá y en la plaza de Bolívar, uno, uno dice, Mire, es la lo que llamaría la acción colectiva. Y la gente se moviliza porque empieza a ver que sus líderes en un momento determinado se empiezan a reunir y empiezan a, a, a destapar historias. Miren, en el Facebook ayer había una cantidad de historia sobre el Frente Nacional y muchos jóvenes de hecho, de hecho ni siquiera yo creo que sabían que era el Frente Nacional y cuando empiezan a ver la cara de, de Germán Vargas Lleras, Juan Manuel Santos y usted empieza a ver en la historia a los abuelitos Santos, Lleras, entonces a decir, miren, otra vez están decidiendo por nosotros, ¿o okay? qué? Entonces hay activistas de uno y de otro, pero también hay una cantidad de personas, de jóvenes, que están viendo ese fenómeno, que están viendo en, en ese fenómeno algo como que esto puede ser bueno, esto todos unidos podemos lograr el cambio y, y empiezan a movilizarse y eso es muy valioso, eso es muy, eso es muy valioso en una, en una sociedad Un como la colombiana donde no estamos acostumbrados a movilizarnos, o sea, de aquí para abajo en Sudamérica todos se han aprendido a movilizarse y, en, y como lo plantea Marco Palacios y, en, y Colombia es uno de los países más fríos y empieza a haber fenómenos de esos, esto se puede empezar a activar, o sea... Le, si hay algo positivo que le podemos sacar a lo que pasa el domingo es que, la, eh, es que Colombia ya no es igual, sea con el sí, sea con el no, sea con paz o sin paz, sea con las FARC desmovilizadas, con las FARC volviendo al monte, Colombia ya no es igual y, la, y, la, y sí hay una ciudadanía diferente. La, yo sí siento una ciudadanía que sí está más, más activa, aunque en las encuestas y en la forma de votar, y eso, y eso tendríamos que discutirlo en la academia, y es, y a los jóvenes tal vez no les gusta votar, pero sí están pidiendo otras formas de participación. Y eso, y eso también hay que hay empezarlo que a pensar, por ejemplo, en el sistema electoral colombiano. Vamos a hacer una pausa por un momento, vamos a unos mensajes institucionales, pero ya volvemos con Punto de Giro: el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Regresamos con punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Continuamos hablando sobre los diferentes acontecimientos que han pasado luego de que los colombianos, la mayoría de colombianos que votaron, dijeran no al plebiscito del pasado 2 de octubre. Ana Cristina, usted quería hacer un llamado frente a estas movilizaciones que se han dado en los últimos días. Sí, Alex y compañeros y amigos televidentes, este tema de la movilización social me parece fundamental, pues ya hemos vivido en el transcurso del año marchas históricas como la del 2 de abril, pero específicamente en la de ayer, donde algunos han querido decir que es buscando una reconciliación, una unión de las fuerzas, también se ve, eh, evidenció arengas en contra, por ejemplo, del presidente Uribe. Entonces yo... En realidad considero que estamos ante una oportunidad de oro para ese llamado como país de sintonizarnos, de ponernos de acuerdo. Para lograr ese gran objetivo de la paz que la construimos es entre todos y si vamos a llevar a cabo esa movilización en función de esa reconciliación y de construir entre todos la paz y hacer ese llamado, creo que no da lugar ni en contra de, ni con arengas hacia el presidente Uribe ni con arengas en contra del presidente Santos. Aquí tenemos que unirnos todos alrededor de esa construcción de los acuerdos. Miguel, ahora el profesor Néstor planteaba que hay unas nuevas, unos nuevos caminos, búsquedas de participación ciudadana. ¿Qué opinas frente a ese planteamiento de, de Néstor? Interesante, interesante. De hecho, lo, lo he conversado con algunos, digamos, eh, expertos en temas legal electoral. Y es que a uno le llama mucho la atención, por ejemplo, el comportamiento que tuvieron los jóvenes o que vienen teniendo los jóvenes en ciertas redes sociales en relación con temas de contexto, ni siquiera con temas de generar me gustas, nuevos contenidos, sino de generar incluso conversión de actividades digitales y devolverse casi que prosumidores digitales. Entonces uno le llama mucho la atención eso versus el tema de que no haya una conversión efectiva de, ese, de esa rutina de ir el domingo hasta, una, hasta un puesto electoral, investigar, que para muchos de nosotros como adultos resulta lógico, porque digamos que es una de esas muestras o evidencias de lo que es un Estado democrático, un Estado social de derecho, pero que para ellos es algo que puede representar algo gris, aburrido, anticuado, corrupto. Eh, ¿Qué hay en su imaginario? Es algo que nosotros también tenemos que preguntarnos. ¿Cómo opinan? ¿Qué, les imp qué es importante para ellos? ¿Qué es irrelevante? Porque ese tema del abstencionismo no se, no se soluciona simplemente, eh, digamos, cuestionando o condenando a las personas que no fueron a las urnas. Yo creo que hay que ir un poco más allá. Y la, la parte del problema lo ha planteado el profesor Néstor con el tema de los jóvenes. Eh, Néstor, quizás muchas de las personas que se han manifestado... Eh, en las urnas o fuera de ellas, eh, op opinando que esa no, esos no eran los acuerdos que querían, ¿cierto? Votando no, no se sienten representados en, en la figura de Álvaro Uribe Vélez o de Andrés Pastrana, ¿cierto? Eh, ¿Usted cree que el gobierno también está escuchando a, esos, o a esas otras personas que no están representados en estos líderes? Yo creo que ahí está el problema. Yo en estos momentos no me atrevo a decir que esos 6 millones de votos es del Centro Democrático. Porque, la, porque Colombia es un país de alta personalización de la política y baja institucionalidad partidista. Las ideologías ya no, per, ya no están detrás de los partidos. Hay una cantidad de juego emocional y la campaña se juega a eso. Se juega un juego de miedo y un juego de esperanza. Y ahí podemos encontrar. Mire, yo hice el ejercicio en, lo, en barrios populares y en las universidades donde trabajo de preguntarle a muchos de, sobre el sí y sobre el no. Y hay una cantidad de fórmulas y, y, y visiones de por qué fueron a votar y no necesariamente es por Álvaro Uribe. O por, o por Ordóñez, o por, o por Juan Manuel Santos, porque si hay algo que decir es que, que Uribe tiene una, un alto sector de, de favorabilidad por unas cosas, pero eh, la institucionalidad del centro democrático puede que no represente a ningún joven. O sea, yo hago el ejercicio en clase, levante la mano el que sea liberal o conservador, no tienen ni idea qué es eso. O, o, en, entonces es ahí donde, donde uno tiene que empezar a mirar, y lo que planteaba ahorita era eso: es. Muchos de esos electores se llevan, se llevan a las urnas a partir de un juego emocional. Y el plebiscito, y para mí, yo siempre lo he dicho lo, y lo he hecho en varios escenarios, el plebiscito el plebiscito lamentablemente nos llevaron a un, a un plebiscito algo electoral, algo que se debió discutir como se está discutiendo ahorita. O sea, todos los actores políticos organizados reuniéndose con ese actor que está por fuera del, del statu quo y que... Y que tiene pues, supuestamente o quiere entrar dentro de esa lógica, entonces venga, negociemos todos los actores sin dejar ninguno afuera. Y es ahí donde, donde a mí me asusta y lo digo directamente, cuando uno ve a reencaucharse al expresidente eh, Pastrana, o sea, yo no creo que a, a los jóvenes o a mucha gente eh, re lo represente Pastrana, o Ordóñez represente a un colectivo, pero yo creo que representa hay unos grupos de cristianos que tuvieron una idea por la cual se hicieron acción colectiva y se movilizaron allá. O, o muchos, de, muchos de, de las víctimas tenían su, su visión y su, y su asunto de saber dónde está la, la esperanza de saber dónde está su desaparecido y la opción es la negociación para él, y por eso fue a votar. Entonces es ahí donde, donde yo, yo, yo veo cuando se reúnen en Casa de Narillo una cantidad de actores y, y uno desde la academia dice: Miren, estos, estos señores sí estarán representando igual como fueron en 1957, que fueron el Partido Liberal y Conservador, representaban a todo el colectivo del país y fueron allá a negociar y a transar el país, dejando a unos actores, a, la, a, la, a, a una población que luego se convirtió en eh, a un actor de luego se convirtió en guerrilla, dejándolo por fuera. Estos nuevos, estas nuevas personas que están ahí sí estarán representando a todo el mundo. Y el problema también está, entonces si nos ponemos a buscar quiénes representan a todo el mundo, entonces cuando empezamos a negociar o quiénes son. Miguel. Volviendo al tema de la reunión entre el expresidente y el presidente Santos, ¿qué analiza usted en las observaciones que hace el senador Álvaro Uribe Vélez a los acuerdos? Pues yo, yo siento que lo que existe en este caso es que no estaba preparado directamente para, para el escenario del no, o sea, era muy claro. No había una agenda. Desde la misma, eh, digamos, eh, declaraciones que se dan en la finca del, del, del expresidente Uribe, que incluso simbólicamente se dan... Eh, ante 200 personas en el picadero de caballos de la finca del presidente, porque el tema fue totalmente improvisado. No esperaba tanta gente, no esperaba que se dieran las circunstancias como fueron. Eh, sale con su iPad, sale con un discurso, digamos, establecido, negociado, incluye a todos en la foto y no da declaraciones. De una vez se denota que no había muchísima preparación. Ya en la medida en que pasan estos días empiezan a aparecer una serie de propuestas que tocan el tema de justicia, que tocan el tema de las drogas, que tocan el tema de la participación política, donde creo que empieza a haber una mayor claridad. Sin embargo, eh, como lo decía al principio, y en esto tengo que ser coherente, es muy claro que el nombramiento de la misma comisión, es muy claro que la dinámica que ha tomado estos días, sobre todo por las declaraciones de los doctores Oscar Iván Zuluaga, del doctor Iván Duque y del doctor eh, Carlos Holmes Trujillo, denotan más bien un interés, eh, digamos, del, del presidente Uribe, por que este tema tenga un cambio total absoluto. Incluso hay una contradicción. Algunos dicen que quieren salvar el acuerdo algunas veces y otras veces dicen que el acuerdo no sirve para nada. Yo escuché esta mañana en la radio de cada regional al doctor José Obdulio Gaviria, el senador, diciendo que el acuerdo no tenía ningún tipo de validez, que había que pensar en otro acuerdo. Entonces, hay una, una serie de temas que a uno sí los llevan a muchas contradicciones, hacen parte de que no había la preparación para un escenario de no. Yo lo dije muchas veces a la campaña del Centro Democrático: le falta un poco más de emocionalidad pero incluso de construcción de escenario de no, listo. Le decimos al país no, no solamente centro democrático, no en general los movimientos, le decimos al país la propuesta es no, pero ¿cuál es la propuesta? Es la listo, muéstrenos entonces cuál es la propuesta y yo creo que estos días han evidenciado que no había propuesta. Diputada Ana Cristina, eh, se nombraron dos comisiones para que se acerquen por parte del presidente Juan Manuel Santos y por parte del expresidente y conversen sobre la salida para esos acuerdos. ¿Cómo cree que se va a dar ese trabajo conjunto? Eso comenzó hoy y todo parece indicar que el próximo encuentro será el día lunes. Pero retomando un, el punto que mencionaba Miguel, yo considero que aquel que tenía que estar preparado con el plan B era el gobierno, porque definitivamente iba a haber un pronunciamiento ante una refrendación donde podía ganar el sí, podía ganar el no, pero quien tiene la competencia de adelantar estas negociaciones es el presidente con sus negociadores entonces definir, decir que eh, el centro democrático tenía que tener lista el cómo seguía las cosas cuál iba a ser el camino yo considero que no el centro democrático tenía la, la responsabilidad y la asumió de decir desde el primer momento unas críticas unas consideraciones al contenido de los acuerdos con esos argumentos hicimos la campaña por el no esos argumentos fueron los que se expresaron por gran parte de los colombianos y dio como resultado esa mayoría expresando no. Y la idea a partir de entonces, la agenda del Centro Democrático es esa: hay unos puntos claves, fundamentales, que no podemos dejar que queden dentro de esta negociación. Ya el cómo, ya el cómo, considero, insisto, que era responsabilidad del gobierno, del presidente, sus negociadores, tener ese plan B. Pero me parece natural que en estas primeras de cambio estén teniendo esas conversaciones de los delegados del presidente, de los delegados del centro democrático y del no para ponerse de acuerdo en esa metodología. Néstor, eh, Miguel no, afirma... No, no, yo quiero una réplica ahí, Cortega. Adelante. Pero eh, no, pues a mí me parece que tampoco el gobierno estaba preparado para no, eso tampoco. y es un tema delicado. Mire, el tema del momento en el cual salen a dar la declaración de prensa, donde incluso hay una reunión improvisada adicional a la demora normal en el tema de la declaración. La, el escueto mensaje del presidente, la contradicción con el tema del cese de hostilidades, que aunque es un tema jurídico del Ministerio de Defensa, eh, cunde la, un poco la contradicción. Y el hecho mismo de ciertas declaraciones de los ministros que no concuerdan un poco con el tema, o ya incluso o sobre el vicepresidente Germán Vargas Lleras diciendo que efectivamente había que hacerle cambios. Entonces, uno también nota que el, que el, que el gobierno también estaba jugado porque iba a ganar el sí había un excesivo Ajá. optimismo. O sea, y la no... cooperación internacional estaba jugada. Eh, de hecho, hoy, hoy, hoy estaban hablando precisamente de que cooperación internacional en Estados Unidos, la Unión Europea, lo que hicieron fue neutralizar eso. Neutralizaron hasta, hasta bajar a las FARC de grupo terrorista. De grupo terrorista o sea, no había un plan B. Y, y creo que es ahí donde, donde es preocupante y, y, y yo difiero un poco de la doctora porque es que cuando uno propone algo que, que está en contra de, de esa propuesta porque el, el gobierno nos puso una propuesta, y si el otro no está de acuerdo, pues díganos cuál es la opción, cuál es la opción que tenemos que seguir y cómo lo debemos hacer. Y yo creo que, yo me imagino el primer día que se vieron Uribe y Santos allá, Santos le pudo decir tranquilamente, hermano, dígame cuál es la, que vamos a hacer. Entonces, dígame cuál es su propuesta, póngala y miremos a ver si podemos hacer, porque tenemos que irnos a, a La Habana a empezar a, a decirle al otro si quiere o no quiere y, y vuelvo a poner el ejemplo del carro, entonces vuelvo a ponerle el nuevo precio. Y los ejércitos irregulares no tienen plazo para negociar. No, ellos, ellos Los están estados tranquilos. y los gobiernos sí, porque tienen periodos específicos y tienen una opinión pública a la cual responder. Y en esos periodos tienen que resolver los temas. Los ejércitos irregulares tienen todo el tiempo todo. para hacerlo, no. para mantenerse en un conflicto. Vamos a hacer otra pausa para mensajes institucionales, pero ya volvemos con punto de giro. Regresamos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Eh, Miguel, el presidente Santos no solo se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se reunió también con el expresidente Andrés Pastrana, con sectores cristianos, eh, incluso habló de una reunión con Francisco Santos. Entonces, ahí está aceptando él que hay una diversidad dentro de la respuesta del no. Definitivamente existe una diversidad entre la respuesta del no. Existen una gran cantidad de sectores que, digamos, semióticamente y políticamente interpretaría uno que quizás no escuchó en el momento en que tenía que escucharlos. Pero también es muy claro que tenemos un presidente que es un hábil jugador de póker uh -huh. y que también desde el storytelling está tratando de, de, de quebrar el no. No nos podemos decir mentiras. Hay que reconocerlo. Él también estratégicamente está jugando y tratando de, de conquistar ciertos sectores para su propia propuesta y está en todo su derecho. Esto es política y así se juega la política. Eh, la participación de ciertos sectores no sé qué tan representativa sea. Yo tengo la sensación de que hay ciertos líderes y ciertos sectores ahí que se colgaron porque creo que no hicieron tanto trabajo como otros. A propósito de ciertos hechos del día de hoy, hay que destacar que hubo ciertos líderes que le caminaron a la rueda al presidente Uribe en esa capacidad de trabajo tan tremenda que tuvo en el tema del no y hubo otros que se colgaron al final. Ana Cristina, ¿cómo interpretar que se reúnan por aparte con Francisco Santos y con Álvaro Uribe Vélez? Bueno, yo considero que hace parte de una decisión del, del partido del Centro Democrático desde que comenzó la campaña los voceros, los jefes de debate nombrados fueron el doctor Oscar Iván Zuluago, Carlos Holmes e Iván Duque. Entonces era como la comitiva que definitivamente por vocería del Centro Democrático acompañaba al presidente, al expresidente Uribe, a la reunión con Juan Manuel Santos. Luego, eh, Francisco Santos, por supuesto, también ha tenido micrófono importante en el país, sus declaraciones, incluso el domingo, él salió antes que Santos, salió antes que Uribe entonces eh, indudablemente es una persona que tiene un, un micrófono importante, genera opinión y no se nos puede olvidar, es familiar del presidente Juan Manuel Santos, entonces tuvo un, un espacio independiente, pero que también me pareció bien la conclusión y su declaración donde dice que su diálogo, sus ideas se van a canalizar a través de los voceros del Centro Democrático. Néstor, usted ha ahorita y se hacía una pregunta a quién representa a Andrés Pastrana, el expresidente Andrés Pastrana, ¿Cuál cree usted que es el impacto de esa reunión realmente o, o, o cuál es el análisis que hace usted ahí? Yo creo que es un juego, un juego de opinión, es un juego de opinión, es un juego, es un juego también de... Miguel lo decía ahorita, eh, el, tenemos un presidente jugador de póker y, eh, y me acuerdo mucho de, de un lema en Geopolítico, divide y reinarás y, y, y lo que hace Juan Manuel Santos cuando los va cogiendo de a uno es tal vez... Miren, lo que está pasando en Casa de Nariño es un juego político, no jurídico, y, ahí pueden, y hay una cantidad de puestos como la Procuraduría, por ejemplo, una cantidad de escenarios donde, donde yo puedo empezar a quebrar ese no que está, que está fortalecido por seis y pico millones de votos, empezar a quebrarlo a partir de una lógica, de una nueva negociación, negocia, micro negociaciones rápidas para poder seguir con su, con su escenario. Y es ahí donde yo les diría lo del Centro Democrático, mucho cuidado con, can, con la cantidad de, de representantes que van mandando, tres por acá, Uribe por acá, y, y el primo por allá, porque, porque precisamente lo, lo que puede empezar a romper Juan Manuel Santos es esa lógica unitaria que debe tener el Partido Centro Democrático, que es el que podría acaudalarse la mayor cantidad de votos ahí, porque fue el que más campaña hizo por el no. Y, y, y volviendo a, a lo de Pastrana, para mí Pastrana eh, tiene una, una visión personal, una visión de un ego, él tuvo su proceso de paz que no lo pudo lograr con los mismos que están ahí sentados y, y no sé si fue verdad o mentira eso ahora es bien difícil identificar la verdad o la mentira en los medios en los medios con tantos medios cuando cuando eh, Pastrana pudo haber pedido por ejemplo la cabeza de Humberto de la Calle y ser el negociador por ejemplo escenarios como esos pueden empezar a ver ahí no creo que represente a muchas colectividades ni siquiera a, a su partido conservador Barguil es mucho más poderoso para manejar el partido conservador que él entonces, es más un, un escenario mediático, es un expresidente que puede ayudarle a negociar con otros, con otros en un momento determinado, pero también es, lo siento, como un oportunismo de, de Andrés Pastrana de ser parte de una fiesta, de una fiesta que es un proceso de paz. Bueno, uno de nuestros televidentes hace una pregunta por medio de nuestras redes sociales. Él pregunta: Me gustaría saber qué piensan al respecto de las declaraciones de Juan Carlos Vélez sobre la campaña que se hizo del no. Y es uno de los hechos, pues, que en las últimas horas ha causado también revuelo en el país. Miguel. Pues, definitivamente, no. Definitivamente es un tema que, que, que llama profundamente la atención. Pero eh, me quedo pensando demasiado, definitivamente, en el, en el ambiente de opinión que en este momento vive el país. Y me llama mucho la atención que la clase política, la clase dirigente de los partidos en este momento no le tengan respuestas a los ciudadanos. Eso es en este momento lo que más lo que más me llama la atención. Uno de los grandes perdedores para mí con la jornada del domingo, con lo que ocurrió el domingo, han sido precisamente los, los, los partidos políticos en tanto tanques de pensamiento, en tanto, en tanto tanques o espacios donde debe haber disciplina, donde debe haber unidad, donde debe haber una agenda pública que vaya más allá de lo electoral. Entonces a mí me llama profundamente la, la, la atención eso en relación con lo que estamos debatiendo esta noche y con lo que muchos ciudadanos en la calle, como el televidente, se están preguntando. Y es realmente a dónde nos puede llevar esto en clave de la continuidad del Estado Social de Derecho, más allá de las coyunturas, más allá de los egos y más allá de estos temas que definitivamente son bastante lamentables y que desacreditan cada vez más la política. Néstor, frente a esas declaraciones de Juan Carlos Vélez, ¿cuál es su opinión? Desafortunada, desafortunada, muy desafortunada cuando uno espera que en un momento de crisis eh, un líder de un partido, el gerente de la campaña del no, eh, eh, nos cuente propuestas, nos cuente como plantea... Miguel, de esperanza, de cómo volver a, a reencausar eso, aparezcan escenarios que me parecen más de, del espectáculo, más de, de personalización de lo político, de, de ser parte de la, de la fiesta, es decir, yo también hice parte del escenario, yo también entonces empiezo a contar cosas que, que son, son propias de lo político, o sea, yo no, yo no puedo decir que, que el centro democrático lo hizo o no lo hizo, pero yo sé que como, como politólogo, yo sé que en la política, eso también hace parte de lo político. Generar emociones hace parte de lo político y entonces está ahí en todo eso. Lo que creo es que, que un, un señor como Juan Carlos Vélez pensó más en él que en su colectividad y en, lo, y, el, y en la responsabilidad que tiene esa colectividad en estos momentos. Miguel quería. Una acotación muy pequeña. En las campañas no nos podemos llamar tanto tampoco equívocos de rompernos las vestiduras ahora porque en una campaña de estrategia. Eh, me parece que en una campaña hay estrategia y hay dos eh, fórmulas, digamos, muy tradicionales en las cuales se genera confrontación estratégica. Una es la campaña negativa y otra es la guerra sucia. La guerra sucia es inadmisible bajo cualquier circunstancia. En América Latina hay contados casos de... Incluso muertos, heridos y personas eh, en delicado estado de salud por cuenta de las campañas sucias. Y en el caso, y ni qué decir de la reputación de muchos actores y de muchas personas. Y en el caso de las campañas negativas, son permitidas siempre y cuando no se vaya contra la ética y contra, el, digamos, la integridad de los seres humanos. Pero en un momento determinado, si se puede acudir a un sentimiento negativo que sea real, que sea veraz, hay que hacerlo. Y hace parte de los juegos emocionales. Entonces, ahorita no nos vamos a rasgar tampoco las vestiduras por eso, de un lado. Y de otro lado pues, a mí Sí me parece que el afán de protagonismo no debe llevarnos a algo que en estrategia yo le digo incluso a mis clientes y es no es más sincero quien dice todas las verdades a veces lo estratégico hay que reservárselo también hay ciertos temas en los cuales es mejor guardar reserva bueno ya se nos va acabando el tiempo una última pregunta diputada Ana Cristina y es qué lectura hace de la mirada internacional que se le está dando a toda la situación que está pasando en el país bueno yo creo que definitivamente todos tenían una expectativa de que ganaba el sí se sintieron eh, un gobierno en cabeza de juan manuel santos eh, ganador en esa línea fue la idea que ellos vendieron en esa campaña internacional ante la rimbombancia de la firma en cartagena etc así que los tomó por sorpresa pero hoy encuentro de parte de ellos una reflexión, una prudencia y un deseo de seguir acompañando el proceso como lo ha manifestado Naciones Unidas, que está aquí, que están en el territorio, que he tenido oportunidad, por ejemplo, de hablar con ellos y creo que eso es fundamental para esta etapa que vive el país. Bueno, infortunadamente se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerles por haber aceptado esta invitación. Agradecer también a los televidentes por acompañarnos eh, estas tres noches de la semana. Sigan con más programación de Telemedellín. Aquí te ves. Nos vemos la próxima semana.